Imagínese, mija, que estaba en una discoteca cuando empecé a bailar con el man. Y el man me rozaba, o sea, tenía un paquete, un hueputa chimbo, no. Yo me imaginaba un belgón y me rozaba con él. Cuando entonces eran por ahí las 5 de la mañana. Y llega y me dice que es que vámonos para Ibiza. Y yo, hueputa, ya me lo va a hundir. Y yo, no, es que yo soy virgen. Y es que yo se la voy quitando con los dedos. Y yo, bueno, cuando nos montamos en el taxi, y llega ese man y me mete los dedos en el medio del taxi, y yo era presa, y yo, ay. Y entonces el taxista nos miraba, y yo, ay, no, qué oso. Cuando, bueno, llegamos a Ibiza, y él tenía, me tenía los dedos adentro, pero él tenía como una chaqueta, ay, yo no sé qué era eso. Y entonces, pues no parecía que estuviéramos haciendo nada. Y mi hija me tenía sus dedos para allá como en el útero, como tocándome los ovarios. Cuando entonces pidió la llave y subimos como en una suite. Eso era como en el último piso. Y mi hija, yo tenía una terraza grandísima. Cuando yo tenía jacuzzi y no me era camota. Cuando entonces él me tiró de una a la cama, me lanzó. Y mi hija, eso, la cuca, y mismo me empezó a salir sangre, y yo, ay, no, ya me quito la virginidad, y yo, puta, ya me morí. Cuando entonces llega él, que es que ahora sí se lo meto, que es que, pero primero, y yo, ay, no, espera, primero yo me bañé, entonces yo fui y me bañé. Entonces, como yo estaba limpia, me dijo que no, que entonces me la iba a mamar. Cuando se pega ahí, pero eso se pegaba como sin descanso, como si me fuera a acabar de verdad. Se pegaba de una manera, Tatiana, que Ave María. No, ya hay que yo pensaba que me iba a quedar sin aire, o sea, hay que me succionó. Yo creo que me quedé sin flujo vaginal, o sea, se me succionó de una manera. Y yo no, güey, porque estaba hinchado. Y sabes que yo me miré esa cuca y esa cuca como está hinchada. Ay, no, horrible. Cuando entonces el muy mal parido, después de chupármela, llega y me dice que es que ahora sí se lo meto. Es que póngase en cuatro. Y yo no, perlano, no. Y yo no, perlano, no, porque me duele. Cuando es que póngase en cuatro, yo se lo meto por la cuca. Y yo me puse en cuatro. Y yo no sé, mija, pero él me lo metió por la cuca. Y sabe que yo me tocaba el estómago y yo sentía de pipí como hablaba de las costillas. Y yo, ay, pasito, que me vas a descomodar una costilla. Y yo, ay, no, pasito. Y nada, él me lo seguía hundiendo y lo sacaba y lo metía y lo sacaba y lo metía. Cuando es que ya me voy a venir. Yo no sé, me vaya a venir adentro. Y entonces él dice que, bueno, entonces ¿dónde me le vengo? Y ya, ahí no se venga a hacerme las tetas. Cuando entonces él llega y me acuesta. Y mi hija sabe que ese pipi pareció una manguera tirándoseme por todos lados. Cuando llega y se me bota en la boca. Y yo, ay, no, qué asco. Y me tocó tragármelo. Ay, pero mi hija sabe que eso es un semen así como todo dulcecito, como un semen trabajado. Ay, no, mi hija, súper rico. Entonces yo me lo tragué y entonces llega el que se, oh, rico. Sintió el rigor, ah, pero así como con mero orgasmo, y yo, puta, ya me lo va a seguir hundiendo. Cuando el que es que esperé 10 minutos y después de 10 se lo vuelvo a meter. Cuando yo, ay, bueno, métamelo por el culo entonces. Y entonces, mira, como no había lubricantes, él llegó como, ay, como, y como que se evadió. Ay, me supo las babas en el culo, y yo, ay, no, no. Cuando llega y me lo mete. Ay, mija, yo sentí, ¿sabe qué? O sea, perdí dos virginidades en la misma noche, eso fue horrible. Pero se sintió muy bien. Cuando entonces él me lo metió y lo sacaba y lo metía y lo sacaba. Entonces, cuando bueno, Tim, yo, no, 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 ya, porque pues eso se siente como todo incómodo. Y a usted le dan como ganas de cagar. Porque pues sí, a usted le dan ganas de cagar. Y yo, ay, no me voy a cagar. Y yo apenas me tiré un peo. Y yo, ay, no. Y yo, ay, no, súper horrible. Cuando entonces llega él y para. Y yo le miré disimuladamente el pipí para ver si estaba llenita de mierda, porque de pronto me cagaba. Ay, no, pero mija, ¿sabe qué? Ya después terminamos, él me llevó a mi cama, ¿ves? Me llevó a mi casa, perdón, y llega y me escribe por WhatsApp. Que es que ahí sí le gustó la metida, que si casi le desbarató esa cuca, y yo, ay, sí, qué rico, lo tenemos que volver a repetir. Entonces, pues aquí estoy planeando a ver cuándo nos volvemos a ver para que me lo vuelva a meter, porque, ay, no, qué rico como me lo metía. Te voy a recomendar esto.